Para el candidato Jerico Abramo Mazo, quien busca ser el diputado que represente al Distrito 4 en Coahuila, estar en la Cámara de Diputados no es un juego, pues ahí es donde se busca realizar cambios importantes en beneficio de los ciudadanos. En entrevista, señaló que Morena únicamente utilizó a la bancada de representantes en el Senado y diputaciones para tener las elecciones a su favor, pues asegura se pudieron aprobar 20 reformas propuestas por el mismo partido. Sin embargo, ahora quedan en el olvido, pues los legisladores decidieron no hacer nada y cerrar su periodo en blanco. Estábamos en cámara, en tribuna, que desde que llegaron las 20 reformas de Morena a la Cámara de Diputados que hablaban de cambios trascendentales en favor del país, pues fue un engaño más. Ayer fue la última sesión del periodo de sesiones, ayer concluye la 65 legislatura, ayer fue ya la clausura con el Senado y la Cámara, y ¿saben qué pasó con esas 20 reformas que mandó Morena? Nada. Ante esto, el candidato reafirmó su compromiso con los coahuilenses, llegar a representarlos en la Cámara de Diputados y trabajar en pro de las leyes que transformen el país para que las familias cada vez tengan una mejor calidad de vida. No modificaron el tema de beneficio a las pensiones, no modificaron el tema de beneficio a la salud, no modificaron ninguna de las iniciativas que iban, según ellos, a dignificar la vida de las personas. Quedó evidentemente demostrado que eran electoreras, que no buscaban dignificar ni al sector salud, ni al andamiaje jurídico que México necesitaba, ni al sector pensionario. La que ayer se evidenció que tampoco quisieron resolver fueron las de las 48 horas, de bajarlas de 48 a 40, la cual nosotros desde que yo dijimos vamos a votarla. De hecho, ayer el grupo parlamentario del PRI dijo vamos a votarla ahorita, aquí están todos reunidos, hay quórum del Senado y de la Cámara. Congreso General, se podía votar, si querían ayer la podían votar a favor las 48 horas, bajar de 48 a 40 horas, pero ¿qué más fue? Una muestra más de que Morena engañó a la gente. Morena sí miente, sí engaña y sí corrompe. Asimismo, al recorrer las calles de la colonia Mirasierra, concretó su cercanía con las familias, a quienes les pidió el voto de confianza no solo para él, sino todo el equipo que respalda la alianza del PRI, PRD y UDC, pues asegura que todos velarán en favor de Saltillo y Coahuila. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.